allá por 1953, un núcleo de musiqueros, entre ellos varios pioneros del chamamé en Buenos Aires, recopilaron sus nombres en la Casa de Corrientes. Hoy ellos no están presentes, pero quedaron asentados, y por eso yo he formado mi humilde cuadro de honor. Gracias, gracias le doy al Señor, pues mi sueño es realizado. En Federal lo he logrado, se levantó el monumento tal cual lo había soñado. Corrientes, Corrientes lo fue dejando tal vez para otro momento, pero Entre Ríos lo hizo y hoy aquí en Federal lo estamos inaugurando. Bueno, ¿cómo se sienten preparándose para el escenario de Federal de esta noche de viernes? Bueno, Fabián, sí, la verdad que muy contentos, muy honrados de poder estar aquí otra vez, convocados por el Festival Nacional del Chamamé aquí en el norte entrerriano. Agradecidos contigo por acercarte a hacer una entrevista. Con vos, Fabián, tenemos el recuerdo allá del Festival de Maipú, que la pasamos también. A toda tu gente allá, el abrazo enorme de parte de las Martinas Rey Grupo. Y bueno, acá estamos esperando el turno, charlando con colegas que hace mucho que no nos vemos. Estas son las cosas que a veces tienen los festivales, uno tiene tiempo de conversar con el colega, de brindarse con la prensa, con el público. Nosotros venimos presentando también el nuevo material que lo editamos hace una semanita, que sacamos por la compañía Musical Marketing, y bueno, la verdad que contentos de poder venir con la gira, con el disco, a este festival tan importante, ¿no? Bueno, ¿y cómo está funcionando el trabajo? Y bueno, ¿qué han reunido, qué obras han reunido en este trabajo? Bueno, manejamos muchas obras mías, muchas obras de mi hermano en este material, algunos clásicos, como siempre, agregamos en el repertorio de los álbumes que hemos grabado, y de este obviamente, El Toro, qué sé yo, Virgen Querida, una polca, hemos grabado Campo de la Gloria, Punta Casa Está, bueno, varios temas, y bueno, el 60% más o menos del álbum es con música y letra mía y de mi hermano Ernesto Martínez Riera, y hasta ahora ha tenido muy buena aceptación, mucha repercusión. La grabadora en la que estamos es una grabadora que tiene buena distribución, entonces eso nos ayuda bastante, lo que amerita la difusión, ¿no?, que es importantísimo. Y bueno, después el público que ya nosotros hemos cosechado a lo largo de todos estos años, simplemente tienen que, en las presentaciones, comprar el material y en las disquerías, obviamente, ¿no? Sin duda. ¿Cómo ves el chamamé en los escenarios de festivaleros de la Argentina? Lo veo bien. Faltaría un poquitito más de presencia en los festivales a nivel nacional, como lo que se dice folclore, entre comillas, el chamamé es folclore, ¿no? Pero que eso, aquí es un festival netamente de música chamamecera, con la excepción de Leandro Lobato, que es un colega que está participando de este festival. Pero bueno, me parece que hace falta. Cosquín es un mero ejemplo de que sigue siendo un festival cerrado para los chamameceros. Lamentablemente este año yo pude ver solo a Antonio Tarragorrosa, a los Dimaguaré, a Las Veras, pero noté que los llevaron por llevar, o sea, muy apurado, todos juntos. Ellos ya tienen un cartel que están para tranquilamente presentarse como se presenta, qué sé yo, Los Nocheros, o no sé, no me salen ahora los grupos que tocan, pero Facundo Sarabia, qué sé yo. Pero eso lo veo. Jesús María es un ejemplo también, donde el chamamé no está casi ausente, y sin embargo el chamamé es una de las músicas que más es requerida en los festivales, ¿no? Es una cosa ridícula, pero bueno, ridícula la comparación, a eso me refiero. Pero bueno, tengo la esperanza de que con la semblanza de los artistas ya consagrados, de algunos veteranos también, y bueno, de los jóvenes principalmente, esto se va a ir remontando, y vamos a poder ir revirtiendo esa idea, principalmente a los festivales, que en realidad yo veo que Federal no tiene nada que enviarle a Cosquín. Simplemente Cosquín es una vidriera a nivel casi, digamos, continental, por América, pero bueno, aquí en el país es una vidriera nada más. El verdadero secreto de Cosquín está en las peñas. Eso lo sabemos todos los que seamos músicos, lo sabemos. El escenario es un escenario importante, pero el secreto está en las peñas. Los grupos que llegan, como Coplanacu, todo lo que hicieron para ganar ese escenario fue tocar en las peñas, que se está utilizando mucho ahora al agregar peñas en los festivales chamameceros, como el de Corrientes Capital, el de Burguyá. Está bien, es una manera también de darle difusión a los grupos amateurs, que por ahí no tienen la posibilidad, están en ese pasito que hay que dar para ser profesional y no, pero bueno, todos tenemos que comenzar, nosotros también lo hemos sido, inclusive antes de tocar con mi papá, nosotros rascábamos una guitarra en el rincón de un patio y no éramos profesionales, hasta que empezamos a tocar con él y bueno, empezamos a estudiar y todo como corresponde, ¿no? Pero bueno, tengo una esperanza de que todo va a mejorar para el chamamé y que en definitiva tampoco esté mal, simplemente que creo que podemos estar mejor, nada más. Recién hablabas de nuestro
nuestro festival y bueno, los recordamos especialmente por lo generosos que fueron, porque no nos fue tan bien y porque bueno, precisamente preguntaba esto porque creo que falta esa presencia del chamamé para que la gente lo incorpore como una música y incluso eso ayudaría a nuestros pequeños festivales pueblerinos que no están en el área chamamecera y que ayudarían a empujar para engrandecerlo y instalarlo, ¿no? Así es Fabián, como vos lo estás afirmando, yo creo que el secreto está en los medios nacionales, los grandes medios, que es una vidriera a la que tenemos que tener acceso a los chamameceros. Nosotros ahora desde donde estamos, vamos a empezar a hacer un proyecto con la grabadora que estamos, que es Musical Marketing, un programa que va a ser para exportar músicos, digamos, al interior, desde Capital Federal, y bueno, de alguna manera hacer como hacía antes una empresa que se llamaba Docta, que así lo hacía hace muchos años, de ir pueblo por pueblo con un festival folclórico, pero mezclado, o sea, uno del norte, del sur, del litoral, ¿entendés? Y bueno, y así se va difundiendo lo nuestro, y bueno, después ya quedan el artista si gusta o no gusta, que hay que poner lomo, pero es lo normal, así que yo tengo esperanza de que todo va a mejorar, Fabián. Bueno, y finalmente, bueno, un recuerdo para tu padre, que ha sido uno de los gestores trascendentes e indiscutidos de este andar, ¿no? Y Blasito fue de él aprendimos, más que lo musical, aprendimos muchas otras cosas, que es lo básico, y es más, que es lo que nos sostiene a lo largo de los años. Todo el secreto, que los secretos que nos mostraba desde el mundo de la música, y no de una escala musical, sino de ciertos negocios que uno tiene que saber esquivar y no esquivar. Y yo ve lo que la devoción que tenía por la juventud, de fomentar que los jóvenes agarren un mandoneón, agarren una guitarra, toquen chamamé. Eso era una cosa que, por eso él se acercaba inclusive a músicos que no eran de género, para que esos jóvenes también vean, como el caso de Piero, de Raúl Porchetto, que eran músicos de rock, y sin embargo él se acercó y logró que yo llegué a tocar con él en la cancha del microestadio de Racing, que él lo hizo él solo, el recital, y lo llenó, y estaba lleno de gente joven que lo habían ido a ver cuando tocó él, presentó con otros jóvenes. O sea, él supo mostrar ese público, traerlo al público chamamé, pero sin dejar que dejen de ser rockeros los chicos. Porque no hay que imponerle, decirle, no, tenés que hacer esto, o blanco o negro. No, dejá, si el pibe escucha otra música, que la escuche. Que agregue el chamamé a su música. Eso es lo que tenemos que lograr. Y yo creo que lo vamos a lograr. Hay muchos músicos, los musiqueros entrerrianos, los músicos de los cuestas, muchos que estamos en la misma generación y vamos remando de a poquito y vamos de a poco llenando teatros. Que eso no tiene, o sea, vos no abrís el diario El Clarín, La Nación y no ves ahí. No, pero de a poquito eso va, ¿entendés? Sí. El que va al Capital ve una fichicita en una esquina que dice, ¡ay, tocó Blasito! Tocó este, tocó el otro. Entonces, eso va generando un movimiento grande en los difusores como vos, en la gente que crea espectáculos. Y bueno, y eso es una cadena que se traslada al público también. Bueno, muchísimas gracias. Tu saludo para Maipú. Bueno, Fabián, un abrazo grande para toda la gente de Maipú, que tenemos un grato recuerdo y esperemos que pronto podamos estar ahí nuevamente con todo el público. Ojalá que sí.